Con el objetivo de aliviar las cargas de las familias, desde el equipo de gobierno se quiere recordar que hasta el 31 de diciembre pueden gestionarse las bonificaciones a la hora de pagar el IBI. De esta manera será de aplicación una bonificación del 70% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Para que un inmueble se beneficie de esta bonificación deberá obtener la correspondiente declaración de especial interés o utilidad municipal por acuerdo del Pleno de la Corporación, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, previa solicitud de declaración del sujeto pasivo, acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones sustantivas y formales requeridas para ser declarado de esta naturaleza. Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa serán beneficiarios por una bonificación del 30% de la cuota íntegra del impuesto. El bien inmueble afectado deberá tener un valor catastral igual o inferior a 170.000 euros. La cuota íntegra del impuesto será bonificada en un 30% para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. En el caso de inmuebles en los que se hayan instalado ambos sistemas de aprovechamiento energético, la cuota íntegra del impuesto se beneficiará de una única reducción del 50%. No obstante, estas bonificaciones estarán condicionadas a que las instalaciones productoras de calor incluyan colectores homologados por la administración competente. Las anteriores bonificaciones serán de aplicación para el periodo impositivo de entrada en vigor de la modificación de la ordenanza fiscal y para el siguiente, siendo este periodo susceptible de prórroga previo acuerdo alcanzado por el órgano competente. Queda regulada la compatibilidad de todas las bonificaciones anteriores en caso de concurrencia. Asimismo, se aplicará una bonificación del 5% de la cuota íntegra del impuesto en sustitución de la del 3% vigente a favor de los sujetos pasivos que abonen su obligación mediante domiciliación bancaria. Esta bonificación será compatible con las expresadas en los puntos anteriores. Todos los interesados deberán realizar las gestiones a través del Patronato de Recaudación Provincial tanto en Manilva como en Sabinillas. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con el Patronato en el correo oficinademanilba.prpmálaga.es o llamando al teléfono 951 95 72 75.